Todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es de el Fuego Invisible de Javier Sierra, que fue Premio Planeta 2017. Tengo la edición de Tapa Dura de Planeta, me imagino que es. No sabría decir eso ahora. De Planeta Arte. A ver, Editorial Planeta, Tapa Dura. Tiene. Os lo diré ahora. 467 páginas, y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice: David Salas, un prometedor lingüista del Trinity College de Dublín, se encuentra después de aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones con Victoria Kuzman, una vieja amiga de sus abuelos, y con su joven ayudante, una misteriosa historiadora del arte. Este hecho trastocará sus planes y lo empujará a una sorprendente carrera por averiguar qué ha sucedido con uno de los alumnos de la Escuela de Literatura que regenta Lady Burma. Para su sorpresa, la clave parece esconderse en el mito del Grial y su vinculación con España. Remotas iglesias románicas de los Pirineos. Colecciones de arte de arte en Barcelona, libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte verdaderos. Bueno, a mí es un libro que le tenía muchas ganas porque soy bastante fan de Javier Sierra, me he leído varios libros de él, como El Maestro del Prado, La última Cena y demás, y tenía muchas ganas de leer este libro. Me ha recordado bastante, lo que es toda la trama y la forma de llevarlo, a los libros de Dan Brown, por lo menos los primeros de El Código da Vinci y demás. Pero con el toque personal de Javier Sierra, es decir, llevado totalmente diferente, aunque sea la búsqueda de algo relacionado con Jesucristo, por así decirlo. El libro es bastante intrigante, no sabrás quién es el bueno, quién es el malo, quién es un personaje que aparece por arte de magia y salva a nuestro personaje principal, a David Salas. Eh, le perseguirá también una sombra misteriosa que no sabrá quién es. La verdad es que es un libro tipo thriller bastante intrigante, muy en la tónica de Dan Brown. Si os gustan estos libros, este os va a encantar y totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por.